hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo este tutorial de maquillaje, que es un maquillaje para principiantes. Es muy social y muy fácil de recrear, así que todas lo pueden hacer. Y la verdad me gustó muchísimo la idea, así que quiero compartirla con ustedes. Voy a tratar de dejarles toda la lista de los productos en la cajita de información, por si a alguno de ustedes le interesa alguno de los que vamos a estar utilizando. Y pues bueno, antes de comenzar con el tutorial, las invito a que se suscriban al canal y que también enciendan la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Y pues bueno, ahora sí, si quieres ver el paso a paso de este maquillaje, te invito a que te quedes ahí y sigas viendo. Lo primero que voy a estar aplicándome va a ser un primer, y voy a estar utilizando este primer que es de la marca de Prolux. Es especialmente para los poros, pero al mismo tiempo, como la fórmula es de esa fórmula, ¿cómo les diré? De hecho, esta fórmula de este primer me recomienda muchísimo a la de Benefit. Entonces, aparte de que te va a ayudar con los poros, también te va a ayudar con la textura de la piel. Ya una vez difuminado nuestro primer, ahora sí vamos a pasar con nuestra base de preferencia. En este caso, yo voy a estar utilizando esta que es de la marca de LA Colors. Esta base es mate, es muy, muy mate. Así que para las que tienen la piel muy seca, no se las recomiendo mucho, pero podrían utilizarla si tienen una buena preparación de piel, o sea, que la hidratan, que la humectan, para que puedan utilizar este tipo de base. Que como mi piel es la normal a seca, yo ya la preparé con un serum. Antes de eso yo apliqué mi crema hidratante, así que mi piel está lista para utilizar un producto que sea mate. Y este es el que voy a estar utilizando. Es una base de cobertura completa, chicas, súper completa. Y la verdad, a mí en lo personal me encanta bastante esta base de maquillaje. Súper económica, no cuesta más de, ¿qué les diré? Yo pienso que unos $8. Y voy a pasar con esta brochita, esta esponjita, que de hecho ya la tengo un poquito sucia del maquillaje anterior que hice. Voy a empezar a difuminarla, y esta esponja también es de la marca de LA Colors. Estas las pueden encontrar en Walmart junto con todas las brochas que acaban de sacar. Ya se las he mostrado anteriormente, de hecho se las compartí en Instagram, y ya las tienen disponibles en Walmart, súper económicas, bien, bien suavecita, chica, la verdad que me encantaron bastante. Entonces aquí ya voy a empezar a difuminar mi base de maquillaje, y vean qué bonito el acabado. Súper, súper bonito, la verdad, a mí en lo personal me encanta esta base, chica. Bueno, y así es como ya se ve nuestra base de maquillaje ya difuminada. Ven, esta es la primer capa y cubre súper, súper bien. Así que vamos a pasar ahora con los correctores para iluminar nuestro rostro, que van a ser los puntos de luz. Entonces, para eso voy a estar utilizando, ay, ¿cuál corrector? Este, es que saqué dos de Bisú, que es este en el número 4. Ven, viene así en forma de un labial. Y la verdad que este corrector es muy bueno, tiene muy buena cobertura también. Ponerlo debajo de mis ojos de esta manera. Recuerden que los correctores claros son para dar luz, dar como que una mirada más despierta. Y también van a ser los puntos principales de nuestro rostro. Voy a unirlo un poquito sobre mi nariz, solamente para cuando hagan contorno todavía quede iluminado esta zona y la nariz se vea un poco más finita. Así que ahí lo pongo. También lo voy a estar aplicando aquí en el arco de Cupido y a un lado de mis labios. Yo lo pongo de este lado, chicas, porque mis labios son pequeños. Entonces lo que quiero es que también le entre un poco de luz en esta zona. Por esa razón yo aplico el corrector en esta parte de aquí. Ahora, con la misma esponjita me voy a asegurar de difuminar este corrector. Este corrector sí es algo pesadito también, pero la verdad que la fórmula es súper buena. Y como les digo, es de una cobertura también muy, muy buena. Con lo que vaya quedando, lo voy subiendo el párpado móvil. Ahora difumino aquí la parte de los labios. Ahora sí, chicas, ya que dejamos también reposar un poquito los productos, ya sea la base y el corrector juntos, vamos a pasar a sellar esto, porque todos los productos que son en crema o líquido se tienen que sellar para que tengan una larga duración y el maquillaje se vea más bonito. Así que ahora, para sellar mi rostro, voy a estar utilizando uno de mis polvos favoritos, que es este, que es de la marca de Adara. Es un polvo mineral, entonces cuando son polvos minerales no son pesados y la verdad te deja un acabado muy, muy bonito. Este, si ustedes me siguen de hace tiempo, saben que este es mi polvo favorito, que me encanta. Y el tono que yo utilizo es el light beige. Así que con una brochita de este tipo, que son un poquito
delgaditas, pero al mismo tiempo son muy esponjaditas. Este es de la marca de Morphe M500, por si alguno de ustedes le interesa. Voy a tomar mi polvito de esta manera y voy a empezar a sellar primero debajo de mis ojos. Ya me había asegurado que no tuviera los correctores quebrados, porque eso es muy importante, que antes de poner el polvo se aseguren que el corrector no esté nada quebrado para que el polvo se pueda adherir mejor, ¿ok? Y a golpecitos también lo voy a empezar a sellar de esta manera. Y ya con este, chicas, me aseguro que esté muy muy bien selladito todo mi rostro. Vamos a pasar a darle perfilación y colorcito. Y también pueden ustedes hacerlo con crema o productos líquidos, pero para más fácil, cuando apenas estás iniciando, pues quieres como que buscar la manera más fácil de hacerlo. Entonces yo les recomiendo que empiecen por hacerlo con sombras o paletitas así en polvo. Por ejemplo, tengo esta que es de la marca de Bisú. Es una paleta muy completa, trae los tonos claros, tono banana, y también trae los tonos oscuros, que la verdad es, tiene una fórmula muy muy bonita. A mí lo personal también me gustó bastante. Voy a estar tomando estos dos tonos para hacer ese paso. Entonces lo que voy a hacer es tomar una brochita así angulada. Tengo esta de la marca de Sigma F40. Pueden utilizar cualquier otra marca, no necesariamente tiene que ser la misma marca, pero que sea una brochita así anguladita para que puedas tener mejor aplicación a lo que es el bronceador. Entonces voy a mezclar esos dos tonos, quito exceso y empiezo de esta manera a perfilar mi rostro. Recuerden que los tonos oscuros son para dar profundidad al rostro, así que vamos a ir trabajando de esta manera de poco a poquito, porque estos tonos de bronceados sí son un poco pigmentados. Entonces yo les recomiendo que de poco a poquito vayan aplicando el producto, ¿ok? Esto solamente es una perfilación leve, es darle un poco de color también al rostro. Entonces yo aquí ya tengo mi bronceado y vean qué bonito se ve el tono, se ve muy muy bonito. Pueden ustedes hacerlo más marcadito si es que ustedes desean. Yo lo voy a estar dejando de esta manera. Como pudieron ver, también lo llevé en la zona de la papadita porque también quiero como que se oculte un poquito. Ahora con la puntita de la brocha voy a tomar el tono del medio de la misma paleta de Bisú y voy a perfilar mi nariz. Así que yo aquí en este caso la estoy haciendo en sombra y vean qué bonita se ve. No se preocupen si manchan esta parte de aquí, porque todavía nos falta difuminar un poquito acá y lo que es la ceja. Lo que sí les voy a recomendar es que cuando vayan a perfilar su nariz, ya sea en crema o ya sea en sombra, siempre la difuminen entrando hacia la ceja, ¿ok? Siempre, o sea, llévenla hasta este punto, porque aquí es donde va a correr como que nuestro puente de la nariz. Ya me dijeron que no se dice recto de la nariz, yo siempre digo recto, chicas, pero ya me dijeron que es el puente, ¿ok? Entonces, para que se vea como que un balance más bonito, siempre llévelo hacia el inicio de su ceja, ¿okay? Bueno, ya a este punto lo que voy a pasar a hacer es las cejas, y voy a estar utilizando esta pomadita que es de la marca de Moira. El tono que yo utilizo es el Espresso Brown. Entonces esta es la que voy a estar usando junto con esta brochita que es de la marca de Morphe, es la E29. Entonces vamos a empezar a trabajar la parte baja de mi ceja de esta manera. Empiezo muy muy suavemente. Cuando ya tienes una forma marcadita es mucho más fácil. Así que ahora voy a empezar a trabajar la parte de arriba. Pueden ustedes hacer su ceja como a ustedes les guste, no necesariamente la tienen que hacer marcadita como yo la estoy haciendo. Si les interesaría ver cómo es que hago mis cejas paso a paso explicándoles, voy a estarles dejando el link directo en la cajita de información. Bueno, yo aquí ya tengo mis cejitas listas así como a mí me gustan. Ahora voy a pasar con el mismo corrector de Bisú, pero este es en el número 7. Este lo voy a estar utilizando como una prebase de sombras. Entonces lo que voy a estar haciendo es llevarlo sobre mi párpado móvil muy poquito, solamente de esta manera. Bien, como pueden ver es un color blanquito. Entonces con mi dedo voy a empezar a difuminarlo sobre todo el párpado móvil. Pueden ustedes utilizar un corrector o también pueden utilizar una prebase para las sombras. Si son de párpado muy graso, yo les recomiendo que utilicen el primer, que es especialmente para las sombras. Entonces ya una vez difuminado, vamos a pasar con la paleta, y para eso voy a estar utilizando
Esta paletita de la marca de Moira es una paleta muy muy bonita. Y aparte los colores están súper bonitos. Vean qué bonitos los colores, muy otoñales, perfectos para cualquier ocasión. Entonces vamos a estar haciendo este maquillaje en tonos cafecitos. Así que vamos a empezar con el primer colorcito y voy a estar tomando este tono que es como un tono ladrillo. Ya que tomé el color con la brocha, sacudimos muy bien nuestra brocha, que se vaya todo el exceso de sombra. Una, porque no queremos que nos vaya a manchar nuestro rostro, que ya pusimos nuestra base, ya tenemos todo listo. Y otra, para que la sombra también se pueda difuminar bien. Cuando la tienes muy cargada, lo único que vas a hacer es como que aplanar todo el color ahí y vas a batallar un poco más en difuminarlo. Así que te recomiendo que sacudas muy bien, que se vaya todo el exceso y empieces a trabajar lo que es la cuenca. Estas sombras, chicas, son súper pigmentadas, entonces por esa razón hay que tratar de no tomar mucho producto, solamente como que en lo que toca la brochita a la sombra es más que suficiente. La cuenca es aquí donde se hunde como que el párpado móvil y empieza la parte del huesito de nuestra ceja. Ahí es donde va nuestra primer sombra de transición, así que en movimientos circulares la vamos a ir difuminando de esta manera. Ya que tenemos nuestra sombra de transición y a la intensidad que tú prefieras, ya es casi como la vamos a ir dejando. Por ejemplo, yo dejé mi sombra así y vean, se ve muy bonita. Ahora vamos a pasar con otro color y me voy a ir por uno de los tonos cafecitos que yo creo va a ser el primero, va a ser este. Y después de ese me voy a pasar por uno de los oscuros. Como pueden ver, hay dos tonos café oscuro. Entonces cualquiera de los dos no va a funcionar muy bien. Así que yo me voy a ir por este. Tomo el primer tono café y sacudo muy muy bien. Vean, sale un montón de polvo. Entonces lo que voy a hacer es difuminar nuevamente sobre cuenca. Así que en movimientos circulares empiezo a difuminarla de esta manera. Para que el difuminado sea más fácil y te quede más mejor, tienes que tomar la brocha como que al final acá de la donde termina, porque si la bajas de esta manera, chicas, es como por ejemplo cuando uno va a escribir o cuando uno quiere tener más precisión sobre algo y aquí aportas más peso, entonces queda más marcado. Si lo estás haciendo así de esta manera, te queda mucho más marcado y es más difícil difuminarlo. Así que yo les recomiendo que lo tomen desde la punta acá de arriba de su brochita, suelten su mano y empiecen así a difuminar, ¿ok? Entonces así es como le vamos a estar haciendo. Ahora el tono café más oscuro que les mostré lo voy a tomar con esta brochita que también es para difuminar, pero es un poco más chiquita. Este es de la marca de Wet n Wild, que sacó en colaboración con Bretman Rock. Son muy bonitas las brochitas y aparte súper económicas. Así que me voy a ir por ese tono café oscuro. De igual manera sacudo muy bien mi brochita. Y con este voy a empezar a depositarla en la parte de la V externa. Primero vamos a irla depositando de esta manera. Entonces vamos a empezar a difuminarla ahora sí en movimientos circulares de igual manera, solamente sobre parte externa. No se preocupen si se manchan un poquito sobre el párpado móvil, ahí vamos a ir limpiando, pero lo que nos queremos enfocar ahorita es en difuminar parte externa. Bueno, chicas, y ahora sí, una vez difuminada nuestra sombra café oscura, así es como más o menos nos queda el efecto. La verdad me está gustando muchísimo. Y ahora sí vamos a pasarnos con una sombra para el párpado móvil. En este caso pueden poner cualquier color de sombra que ustedes prefieran. De hecho, hasta pueden agregarle glitter si es que ustedes quieren. Pero como estoy utilizando esta paletita, de hecho sus sombras satinadas también están muy bonitas. Este maquillaje no era como que para Navidad ni para estos tipos de maquillajes, pero como es un maquillaje para principiantes, pues por qué no también inspirarnos un poquito en la Navidad, ¿no? Así que voy a irme por el tono verdecito que está aquí. De hecho es un color muy muy bonito, quiero que lo vean, vean qué precioso está, súper metálico. Entonces lo que voy a hacer, chicas, sin poner corrector, porque yo sé que muchas de ustedes no les gusta o no saben trabajar el corrector en el párpado móvil, entonces no quiero que este maquillaje sea difícil, quiero que sea lo más práctico que se pueda para todos ustedes que apenas están como que aprendiendo a maquillarse o que apenas están iniciando en ponerse sombras. Voy a empezar a trabajar con la sombra con mi dedo para una mejor aplicación. Entonces lo que voy a hacer es llevarla sobre todo el párpado móvil y vean qué sombra tan más bonita, muy bien pigmentada. Entonces me voy a asegurar que este colorcito esté sobre todo mi párpado móvil. Junto con mi dedo, chicas, voy a empezar como que a difuminarlo, o sea que no quede una línea nomás ahí marcada. Si quiero darle un poco más de intensidad,
tomo más sombrita y la aplico de igual manera. Y vean qué precioso se ve el color. Ahora vamos a pasar con el siguiente paso, que es aplicar como pestaña postiza. Yo acabo de lanzar este producto que es 2 en 1. Este es un delineador y al mismo tiempo es un pegamento para pestañas. Entonces este producto, chicas, es contra el agua, que va a tener tus pestañas intactas por horas, y la verdad que me encantó muchísimo. De igual manera, como les digo, es un delineador negro. Ahora, otra cosa, si no desean ponerse pestañas postizas, pueden dejar este maquillaje así. Solamente agregan máscara de pestañas en sus pestañas naturales, y para que el maquillaje se vea más bonito, más completo. Bueno, ya me aventé el comercial, así que ahora comienzo con el delineado. Y como les digo, voy a empezar a hacer una línea muy delgadita sobre mis pestañas. De hecho, lo pueden sacar hacia la parte externa, pero yo lo voy a estar dejando nomás ahí. Y vean la pestaña, o sea, está muy bien pegada. Bueno, ahora voy a regresar con la brochita que tomé el segundo color. Lo vuelvo a tomar, sacudo muy bien y voy a empezar a difuminar mis pestañas inferiores. Ay, con mucho cuidado, chicas, hay que ir difuminando. Bueno, como pueden ver, también metí la sombra café oscuro para dar un poco más de profundidad también sobre mis pestañas inferiores. Ahora voy a pasar con un lápiz verde. Voy a estar tomando este, que es de la marca de Urban Decay. Este no es económico, pero es el tono verde que me gusta muchísimo y siento que va perfecto con esta sombra que pusimos en el párpado móvil. Así que este color, chicas, lo voy a estar llevando en toda la línea de agua. Ahora vamos a pasar con un poquito de rubor y voy a estar utilizando este de la marca de Elia Girl, que me encanta. Lo vamos a ir aplicando de esta manera. Vean, es un rubor muy muy bonito. Me encanta el tono, es un tono duraznito súper lindo. Ok, chicas, ahora sí vamos a pasar con el labial. Voy a estar utilizando este de la marca de Elia Girl, que acaban de sacar hace muy poquito tiempo. Son los Lip Mouse, que tienen una textura como de terciopelo, súper bonito. Entonces este es el que voy a estar usando para este maquillaje. Ok, ahora sí nos vamos a pasar con el iluminador. Voy a estar utilizando este iluminador suelto, que es de la marca de Prolux. Es súper bonito. Entonces lo que voy a estar haciendo es tomarla con esta brochita, que es de la misma marca de Eco Tools. Entonces voy a tomar un poquito, sacudo y voy a empezar a aplicarlo en los puntos altos de mi rostro. Es un iluminador súper súper hermoso, vean. Wow, con muy poquito es más que suficiente que apliques, porque vean qué precioso está. Y pues bueno, mis hermosas, ya está aquí el resultado final de este maquillaje. La verdad, espero que les haya gustado muchísimo. Y si fue así, no te olvides dejarme tus deditos arriba, tus comentarios y sugerencias en la parte de abajo. Y pues bueno, mis hermosas, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. No se olviden suscribirse y nos vemos para el próximo video. Bye.